Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gisela Barreto. Esto es Hoy es el Día, nuestro programa, que lo hacemos ustedes y yo, porque con sus colaboraciones trabajamos en conjunto para llevar valores y que explote a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país, difundir valores, que es lo que tanto necesitamos en este momento del mundo. Bien, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que lleva mi nombre, que le des clic a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana, que le des el like, por supuesto, al programa si te gusta, espero que te guste, que lo compartas con todos tus seguidores, con tus contactos en WhatsApp, en Telegram. El asunto es que los valores se difundan. Nosotros estamos muy agradecidos, como siempre, a las personas que hacen posible que este programa salga. ¿De qué forma? Vistiéndonos. Por ejemplo, a Silvina, que es de Quesbon, que es, mira, ella es asesora personalizada, te hace el luquete que vos quieras. Apple Trust, en nuestro teléfono, que con él transmitimos, grabamos, mandamos los mensajitos y vos podés estar viendo los programas. Amidas Peluquerías, que está siempre con nosotros, muchísimas gracias. Un beso grande a Pablo y a Elena también, como siempre. Luces LED, aros de luces LED. A Juan Manuel Sobaje Pinto y sus estudios TeleB1, que de aquí estamos saliendo, esta es nuestra casa, somos como familia ya. ¿Me estoy olvidando de alguien? Sí, el San Juanino, que tenés comidas tradicionales riquísimas y si querés hacer dieta, también tenés unas ensaladas estupendas. A Casa Corradini, que es fornitura para joyeros, y a Galo Maje 2, mirá, qué divinos los anillos divinos, y a Mai Casal, que es mi bijú Mai Casal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es la familia, es la vida, es la fe y todo lo que estamos en este momento del mundo atravesando y viviendo. Nuestro invitado del día de hoy, yo te voy a contar todo, él es padre de tres hijos. Es orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de Universidad Austral, egresado de los cursos de salud y sexualidad del Instituto de Bioética de la UCA, musicoterapeuta en prevención y promoción primaria de la salud por la Universidad del Salvador, escritor y conferencista. Tiene unas raíces italianas y yo me preparé un speech así chiquitito, pero la mamá es española y él tiene sangre italiana también. Así que es un piacere darte el benvenuto al mio programa, señor Diego Abriola. ¿Cómo estás? Un piacere, anche piacere. Per me, grazie mille. Grazie mille. Italia bueno, mia passione. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Estuviste viviendo en Italia, ¿no? ¿Un tiempo? Sí, un año. Un año. ¿Qué tal Italia? ¿Es igual que Argentina o...? Hey, tiene muchas cosas que nosotros tenemos, digamos, que lo tenemos en el espíritu y en el ADN, las dos cosas. Y sí. es muy linda, la verdad es una poesía. Es un museo a cielo abierto, como siempre dicen, ¿no? Museo a cielo abierto. Y la verdad que es así. Es como cuando uno recorre los lugares, las calles, los pueblos, las ciudades. Hago una analogía, ¿no? Es como a veces querer comer muchas cosas ricas y uno sabe que tiene ciertas limitaciones. Uno no puede comer muchas cosas ricas todo el tiempo porque el estómago, el hígado, hasta ahí sufre, sufrimos. Pero porque, ¿qué quiero decir con esto? Que cada lugar tiene un lugar para poder contemplar, para poder apreciar tanta cultura, tanta historia, tanta belleza y tantas cosas que tienen que ver con el ser argentino en gran parte, que es bien italiano y bien español también, ¿no? Bien mediterráneo, en la parte, digamos, en gran parte de la población nuestra, ¿no? Yo estoy viviendo en España, pero visité muchas veces Italia y la verdad que es muy linda. Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Nosotros los argentinos somos como muy pasionales. Sí. Bueno, pero vos sos un hombre, la verdad, Diego, que... Te admiro, te valoro, gran profesional, siempre difundiendo valores, siempre escribiendo, ¿no?
tu libro, bueno, el libro de Diego, que la semana que viene, el martes 19, 18:30, ¿en qué lugar, recordanos? No podía ser en otro lugar que en la Asociación Italiana, Nacional Italiana, que está en la calle Alsina, 1465 de Capital Federal. ¿Es la presentación de tu libro? Sí, en realidad es el segundo tomo de la obra. Sí. La obra se llama La vida atacada, la familia desafiada y nuestra fe, la viviremos hasta el final. Ese es el título de toda la obra. El primer tomo se llama Los tesoros de la fe, la vida y la familia. Ese es el primer tomo. Que adelanto, los tesoros de la fe, la vida y la familia, es la vida de los niños y toda la familia. Y el segundo tomo se llama Espíritus traidores. El plan de la mentira, la muerte y la destrucción. Es muy fuerte y la obra consta de 8 tomos. Este es el segundo. Y del segundo tomo al séptimo vamos a entrar por una galería del terror, una galería de la anticultura de la muerte, que es el efecto de la reingeniería anticristiana y por ende antisocial que estamos padeciendo no solo en la Argentina, sino no solo en Occidente, sino también en gran parte del mundo, con causas y causantes bien identificables. Por ejemplo, y todo lo que se denomina el nuevo orden mundial es el que impone los gobiernos en cada nación y es lo que impera hoy el mundo, el dios dinero, y es el que planifica con dogmas, con planes, con objetivos, con metas, que lo peor de todo es que están a la vista de todos y nadie las ve. ¿Y por qué la gente no ve? Porque está distraída mediante la propaganda, mediante la violencia de lo que es todo lo que es la información o la desinformación, que causa mucho miedo, causa mucho terror. El ejemplo concreto último fue, y el más grande de todos, fue el tema de la pandemia. Eso fue terrible, pero el que no la vio ahí, cómo viene el mundo y qué es lo que pretende el enemigo, porque esto es el enemigo, el que no lo ve ahí, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de que lo vea, porque se atacaron prácticamente todos los derechos inalienables de la persona. Exacto. La vida, la libertad, desde la concepción hasta la muerte natural. Y en el hasta la muerte natural se atacó a todas las personas, digamos, que son los motores de cada sociedad, que son los adultos, ¿no? Esto fue muy grave. Y la familia, ¿no? Porque la familia está totalmente atacada. Sí. Es como todo lo que da dignidad, todo lo que da raíces, da miedo. La familia, la patria, la religión, ¿no? Sí, el objetivo final de ellos es, de ellos... Ellos, cuando decís ellos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Y, al nuevo orden mundial, que exacto, nuevo no tiene nada en realidad porque viene hace 1000 años. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Es así. O sea, los que nos quieren destruir. Sí, básicamente es eso, por eso es el plan de la mentira, la muerte y la destrucción. Esto me inspiró un poco en el Evangelio de San Juan 10:10, que también lo ha puesto muy bien, muy atinadamente, en el año 95, Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae. En San Juan 10:10 está sintetizado una de las luchas más grandes espirituales que tenemos, que es la vida y la muerte. Porque, ¿qué dice San Juan 10:10? El enemigo no vino sino a mentir, a degollar y a destruir. Pero yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está la clave para entender lo que nos pasa hoy. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque esto hay que verlo en clave, Gisela, espiritual. Esto es un combate espiritual. Así es. No existe ninguna razón, ninguna ideología que no sea movida por algo superior. Por eso en Efesios San Pablo hablaba que nosotros no combatimos solamente con poderes de la carne, sino con poderes del Espíritu. Efesios 6, del 10 al 18. Muy bien, exactamente. 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 Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el espacio, ¿no? Exactamente.
Eso hay que traducirlo, yo lo pongo poéticamente, como espíritus traidores, basándome en las escrituras. Desde el principio, Dios hace al hombre, varón, mujer, varón, mujer, a acordarse, primero el varón, después la mujer. ¿Y qué pasó? Ya estaba el tentador, ¿no? Ya estaba la serpiente. Y desde ahí empieza la lucha. Y ahí hasta Dios tiene que cambiar el plan, porque tenía otro plan para el hombre. Entonces crea, eleva y el hombre cae. Y a partir de que cae, se cambia todo eso. Nosotros tenemos que tener ese punto de referencia, porque frente a las ideologías es muy importante tener la referencia del Génesis, porque no solamente basta la fe, sino que hay que complementarla con la razón y con una antropología correcta. Y la fe no tiene que ser solamente un ideal, sino que tiene que bajar a lo concreto, a las obras. San Pablo decía también, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué obra tenemos quienes nos hemos dedicado vocacionalmente a trabajar por la defensa de la vida? Eso es importante que decís vos, la defensa de la vida y el vivir la fe, ¿no? No solo, porque muchas personas dicen, bueno, voy a misa, rezo, pero eso es un catolicismo, uno tiene que ser espiritual. Ir a misa, perfecto, el alimento de cada día, la Eucaristía, la oración, el arma poderosa que es el rosario, sí, ¿no? Y valernos de todo lo que sabemos, los sacramentales. Pero al margen de esto, después de ahí está es lo importante, la espiritualidad, que la fe se haga carne en nosotros, sí, y que seamos caritativos, porque a Dios lo ves en el prójimo que tenemos al lado. El que dice, ¿no?, que ama a Dios y no ama al hermano, miente a Dios y miente al hermano, porque no puede amar aquello que no ve y no conoce, que no conocemos, si no empezamos por casa. Eso se ve mucho, prójimo, tristemente, ¿eh? En la, sí, iglesia, sí, se ve bastante, ¿no? Ves gente que está así como, viste, acurrucada, cual caracol, pues decís, uy, qué piadosos, ¿no? Piadosas, qué sé yo. Después es caridad cero, comunidad cero, y vos decís, sí, esto es hay un gran fariseísmo también, sí, dentro y fuera de la iglesia. Totalmente, sí. Tristemente. Sí, sí, y lo que hay que tener muy en cuenta acá es que la obra también, las obras tienen que ser bien hechas, ¿no? O sea, están las obras, ante todo, las obras de misericordia espirituales y corporales. Y en ellas tenemos que siempre renovarnos y siempre aspirar. Yo le digo a mis hijos, mirá, si nosotros nos limitamos a rezar, a ir a misa, a hacer trabajos y estudios de manera ética, pero si esa fe que tenemos no la compartimos, estamos en falta. Y muchas veces estamos en pecados graves de omisión. Porque uno agarra una lista, bueno, me voy a confesar, y empieza por todos los mandamientos, y muchas veces las faltas más graves son por dejar de amar a Dios o por no amar a Dios como Dios quiere que lo amemos. Por eso, por ejemplo, en el mundo, hablamos un poco de la pandemia, en el mundo previo, como una previa a lo que pasó en la Argentina, que nosotros nos conocimos en esa época, uh-huh, en el 2018, con el tema de el debate indebatible del crimen del aborto, el crimen del aborto, porque el aborto no es un derecho. En esa época había mucha gente, mucha que me conocía, que no quería que yo hable de anticoncepción, que solamente la lucha era sesgada. Digo, no, de ninguna manera. El enemigo viene por todo. Nosotros, primero como seres humanos, después con la responsabilidad de católicos. Uh-huh. Y tercero porque además hemos estudiado para defender la vida, para cuidar la vida, sí, para atender la vida, para darle todo nuestro amor a la vida. Yo sintetizo un poco mi trabajo en el amor-servicio. En el amor y servicio. Si no hay servicio, no puede haber amor. Es lo que decía el Señor en la Biblia. O sea, el amor, obras son amores, no buenas razones. Exactamente, muy bien. Y me puse un montón prohibidas en contra. Y hasta me han dicho, no vayas a hablar de la fe. Bueno, la verdad que no, no les hice caso, obviamente. Mira, es genial lo que decís, porque uno acá viene, cuando uno habla, viene a servir al Señor, no al humano. Exactamente. Uno sirve al Señor, entonces el humano que se moleste, pues bien, allá ellos, porque nosotros, nuestro jefe se llama, está de arriba, tenemos Jesús, un solo jefe. Un solo jefe.
Y cuando vos decís esto de la vida, es verdad, el providismo no es solo que la mujer no aborte a su bebé, que por supuesto es fundamental, sino después el providismo es cada ser humano que necesita, cada persona que está en una carencia terrible. Desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es el providismo. El providismo también es no anticonceptivos, no un montón de cosas que no se pueden decir, ¿no? Es como que van, es real lo que decís, van solo, no, que no aborte. ¿Y el resto? No, aparte hay una, yo creo que esto se puede abordar, cada caso, cada persona es una biografía, sabemos uh-huh. que tiene su pasado, su historia, su pasado familiar, con sus luces y sus sombras. Por eso, siempre la salud es como, hoy le decía a mi hija, a la más chica, que todos los martes hacemos religión y doctrina social de la iglesia juntos, y le decía justamente muchas cosas de estas, que lo más importante es que hay que comprender a la persona, pero no se puede de ninguna manera avalar ninguna injusticia. Y la primera injusticia que uno avala es abrirle la puerta a las generalizaciones o las leyes que las impone el enemigo, las falsas leyes, ¿no? Y hacer de cuenta que como que ya es ley, entonces ya dejo que las cosas pasen o no lucho más. Y ese es un grave error. ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, a la inicua ley del aborto? Sí, la inicua ley del aborto, pero también hay que hablar del camino que lleva al aborto, que es, primero, toda la desmoralización que se vino haciendo. Claro, hay que empezar desde la familia. Sí. Si querés podemos hacer un hilo conductor para que la gente entienda muy bien a lo que me refiero. Todo empieza, ¿con quién puede pensar? Si la vida empezó por Dios. Todo empieza con el Señor. Si no amás a Él y no estás conectado con bueno, Él, jamás podés conectar con el de abajo como hay que conectar. Exactamente. Bueno, cuando Cristo resucita, las mujeres se ponen contentas, les agarra miedo, viene el ángel, hay un terremoto, y los soldados que estaban dormidos fueron a contar lo que había pasado. ¿Qué hicieron los judíos? Los sobornaron, y ustedes le digan así, que vinieron sus discípulos cuando estaban dormidos y ustedes no lo vieron y se llevaron el cuerpo. Mateo 28, 11, 15. Y San Agustín, nada más y nada menos, tiene una reflexión tajante. Dice, doctor de la iglesia. ¿Cómo pueden ser testigos si estaban durmiendo? De esos son los argumentos que tienen para negarnos hasta el día de hoy quienes no creen y quienes rechazaron al Mesías. Entonces, si rechazaron al Mesías hasta después de resucitado, que es la obra espeluznada, es una cosa increíble, admirable, es un misterio de la Santísima Trinidad que es algo espectacular. Si hasta quisieron tapar a Cristo, cosa que no, es imposible, ¿cómo no nos van a tapar a nosotros o querer tapar, silenciar, discriminar, todo lo que supuestamente no, el mundo no debe hacer, ¿no? Es lógico que pase eso y es lógico que también nos den con un caño, ¿no? Nos denigren, nos maten civilmente, socialmente, nos aparten, nos quiten trabajo, no nos dejen progresar en las carreras, no nos hagan mala prensa. Uh-huh. Esto parte de ser testigo de Cristo. Bueno, pero bienvenidos nosotros, ¿no? Que dice, yo soy los humildes, ¿no? Los que son hoy humillados serán ensalzados después. O sea, que es todo lo que pase, todo lo que nos pase, todo lo que acabas de nombrar, pues bienvenido sea, porque, sí, porque Jesús nunca desampara a sus apóstoles. Claro. La providencia del Señor nunca se va de nuestro lado. O sea, que uno tiene que vivir en fe, entregado al padre Dolindo, no recuerdo exactamente el apellido, pero que va a ser beatificado. Él decía el abandono, ¿no? La oración, como Cristo habla a un alma. El abandono. Abandonarse, sé que es difícil, es muy difícil, te lo decimos por la piel, pero bueno, el Señor nunca nos abandona y hay que romper esa espiral de silencio, como lo decís, hay que hablar de estas cosas.
Ojo, que hay un santo que decía que cuando una persona en momento de crisis social, un católico, no habla y no dice, no hace una corrección fraternal, dice, tiene un lugar muy especial guardado en el infierno. Hay que hablar. Bueno, decía Dante en la Divina Comedia, el peor de los lugares es para los tibios. Y bueno, el Apocalipsis, sabemos muy bien lo que dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Pero después hay una parte que también, si mal no recuerdo, es que le pasa revista Dios, y dice, vos que te crees rico, que te crees satisfecho, que estás salvado, en realidad tenés que estar avergonzado porque no sos nada. Pero también le da la vuelta de tuerca, le da la posibilidad de que si aquellos que me abren la puerta, yo me sentaré y cenaré con ellos. Con ellos en su casa. Y o sea que hasta último momento Dios nos está, hasta el Apocalipsis, nos está diciendo, te perdono, te corrijo, pero jugate por mí, entregate a mí, convertite, ¿no? Uh-huh. Convertitevi, ¿no? En italiano, conviértanse. Entonces, un poco la línea de tiempo, para bajar a la tierra esto, podemos hacer como una línea muy grande, pero sí tenemos que tener en cuenta estos hitos muy importantes de la historia del hombre, siempre viendo la historia del hombre en minúscula dentro de la historia de la salvación. Porque es imposible separar, como quieren hacer las ideologías, de separar la fe por un lado, la vida privada por el otro, la vida social por el otro, y eso es imposible, porque nosotros somos una unidad. Totalmente. Entonces, primer punto. Revolución Luterana, 1517. Segundo, Fundación de la Masonería, 1717. Revolución Americana, 1765. Revolución Francesa, 1789. Y ahí ya empieza la pornografía. Y en el siglo XIX, en el año 1831, Owen, de origen británico y americano, escribe el primer libro sobre el control natal. Mucho antes que Rockefeller y compañía aparezca en la escena que padecemos los efectos hoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué denominador común tenían? Gente con poder, políticos, altruistas, algo que se va a reiterar, el altruismo, las obras, entre comillas, de caridad, etc. Y él decía que tener relaciones, gozar de la sexualidad y que el objetivo no sea la procreación, no había ningún problema moral. Justamente eso es diabólico, porque sabemos muy bien, que después lo dijo muchos años después, sintetizado Pablo VI en Humanae Vitae en el año 1968, que el amor unitivo y procreativo debe ser siempre abierto a la verdad y a la vida. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano ir hasta la vida, ir hasta el fondo, y no permitirse violar el mandamiento del amor y la verdad de Dios. En el Génesis también Dios nos dijo, sed fecundos y multiplíquense, Adán y Eva, ¿no? Después viene el diluvio, porque parece que Dios estaba bastante enojado por cómo habían salido las cosas. Pero en ningún momento le dice Dios, sean infecundos y divídanse. ¿Ven cómo hay una relación íntima y directa? Después del diluvio, no sé si recordás, en Génesis 9, está hablando y está guiando a Noé. Noé es el que se salva, le dice cómo tenía que construir el arca, Noé, disciplina y obediencia, sigue al pie de la letra. Noé, su esposa, sus tres hijos con sus tres nueras. Sí, pero fíjate la correlación, ¿no? Nadie le cree, se salvan creo que 8 personas. Estamos muy, muy, muy cerca de lo que está pasando hoy. Cuando uno habla, nadie te cree. Nadie. Somos los locos que estamos en el medio de,
del no, mar y Dios, lo siento porque le estamos avisando para que salve sus almas. Exacto. Dios, como un buen pedagogo, le vuelve a decir a Noé y a sus hijos y a sus nueras, sed fecundos y multiplíquense por segunda vez. Y luego, cuando viene Cristo, que ya lo nombramos, en San Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. O sea, no es que desconoce el peligro, el error, el miedo, el pecado y la masacre de los mercenarios. Pero Cristo vuelve a insistir, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Un minuto, menos de un minuto tenemos para cerrar el programa, Diego, así que terminamos esta línea de tiempo que hiciste, ¿sí? Sí, la línea de tiempo después avanza. Muy importante, 1910, el asalto del sistema de la salud para imponer el sistema de la enfermedad que nos desgobierna, nos descontrola hoy y nos manipula con la reingeniería de desinformación que es anticristiana y por ende antisocial. 1914, 1918, Primera Guerra Mundial. 1917, tenemos a la Revolución Bolchevique Rusa. Y en 1920 tenemos el primer país o primer unión de países o de repúblicas soviéticas que imponen el derecho al aborto por decreto como derecho de salud de la mujer. 100 años después, en 2020, se cerró esa espiral en Occidente, en Argentina, con la legalización, con la misma receta, derecho de salud de la mujer. Pero antes hay que hacer recordar este paso. En el año 37, dos años de que empiece la Segunda Gran Guerra, se sintetiza el etinil estradiol, que es uno de los componentes... Sí, es un anticonceptivo. Exacto. Sí, un anticonceptivo no de larga duración, es como la misoprostol. Pero es, claro, son partes, sí, que tiene mifepristona, es parte de lo que yo le llamo la línea de conducta desviada para imponer la mentalidad y práctica anticonceptiva que comienza, después tenemos en el año 39-45 la Segunda Gran Guerra, la fundación de la ONU, y ya tenemos en los años 60, en 1960, lo que yo denomino la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se masifica el consumo, y ya se había promovido porque había una, lo que en Estados Unidos llaman las batallas legales ganadas, hay que entenderlo en clave, es un eufemismo, es una falacia, son los sobornos aplicados ad baculum y ad nauseam hasta que consiguieron dar vuelta a las leyes que prohibían la anticoncepción, no el aborto, la anticoncepción, y hay que entender en esa clave que la mentalidad y práctica anticonceptiva barra abortiva es la que conduce y facilita, junto con la pornografía y la prostitución, el camino al aborto, al crimen del aborto. Y en 1960 se dispara todo, es como un cáncer cuando se dispara, que afecta a casi todo el cuerpo social, la anticoncepción en todo el mundo. Y en Argentina también, cuando digo en todo el mundo, por eso es realmente una guerra mundial, porque la otra fueron con territorios definidos, las dos en Europa, en parte de África, y en algo de Asia. Y pero esta llegó a todo el mundo a partir de los 60. Y lo que tenemos para destacar es que esa práctica, esa mentalidad y práctica anticonceptiva abortiva ha destruido lo más maravilloso que creó Dios, que es el amor entre el varón y la mujer. Porque empezaron las desconfianzas, las infidelidades, las inseguridades y eso llegó al divorcio. Y el divorcio, después del divorcio, ya tenemos a la familia totalmente dividida, atomizada. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Como no puede atacar a la Santísima Trinidad, es imposible, mucho menos, o de la misma manera no puede atacar a la Sagrada Familia, sí que hace el demonio, ataca a la imagen y semejanza de Dios en la tierra, que somos quienes tenemos familia. Entonces ataca deliberadamente a toda hora y multiformemente al matrimonio y a la familia.
Muy bien. Orientador familiar por Universidad Austral, Diego Abriola. Está apareciendo en pantalla el mail, el teléfono donde podés comunicarte con él. Hay mucho más para hablar, pero el tiempo es tirano, como decimos siempre en televisión, pero es real. Diego, recordanos, el 19 de noviembre, el martes próximo. El martes próximo. 18:30 horas, ¿dónde? En la Asociación Nacional Italiana, que está en, acá muy cerquita. Alcina, ¿no? En Alcina, 1465. No sé cómo se llama el barrio, cerca del Congreso. Pero no sí, sé. Creo que es Balvanera. Y tu libro se llama, el libro que se presenta, el segundo tomo. El segundo tomo se llama Espíritus Traidores. El plan de la mentira, la muerte y la destrucción. Lo estamos viendo en pantalla, mirá, qué imagen, ¿eh? Tal cual, sí. El plan de la mentira y los traidores. La ¿no? imagen Espíritu. es una obra de Doré que está coloreada y que está, digamos, analizada por mí y por mi hija mayor, que fue la diseñadora tanto de esta tapa, la contratapa y también de la tapa anterior de la, bueno, de la boda. Esa principal. Es la contratapa, ¿no? Esa es la contratapa, sí. San Miguel Arcángel. Así que, bueno, no tengamos miedo, seguimos adelante. No, acá. Y a disposición. Gracias, Diego, gracias. Hay mucho para hablar, pero ya volverás al programa si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias a vos por venir, gracias por la espera, gracias por todo. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre. Y recuerden, el tiempo es el tesoro, el dinero que tenemos para ganar la eternidad. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones. Bye, bye.